Hola amigos, esta es una Town & Country, Chrysler Town & Country 2007 y tiene un problema con el cable de cambio de la transmisión, ¿ok? Y ahora, el problema era el siguiente, cuando lo ponían en prendían el vehículo, iban a cambiarlo, estaba bien dura la palanca, ¿no? Bien dura la palanca, no sabían qué era. Entonces lo trajeron al taller y aquí, bueno, lo primero que hicimos chequear es esto, ¿ok? Ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Ve? Esta es la transmisión acá y este es el cable, ¿sí? Este es el cable que viene de la transmisión. Entonces, esto va metido acá y simplemente lo que hicimos fue que con un destornillador de pala lo levantamos hacia arriba para sacarlo, ¿sí? Y lo primero que queremos chequear es que sí se puede cambiar la transmisión, ¿sí? Así, este sería, aquí estaría en pare. Este sería reverse, ya, aquí estaría en pare, reversa, neutro, drive, segunda y primera, ¿sí? O sea que la transmisión está bien, ella cambia, hace todos sus cambios. Ahora va a ser el cable, porque cuando ahora que está suelto, podemos entrar y tratar de hacer los cambios. Vamos a ver si podemos hacerlo por acá. Pisa el freno y se siente. No sé si ustedes pueden escuchar. ¿Escuchan cómo suena? ¿Quieres ir a mostrar allá el cable allá adelante? Ok, allí sabemos que va a ser el cable, porque lo que está haciendo ruido es el cable por dentro. Aquí tenemos la parte nueva, ¿sí? Es difícil de encontrar, tuvimos que ordenarla en el dealer, ni siquiera el dealer la tenía. Nos tomó como una semana para que llegara, pero acá está, ¿ok? Ahora yo les voy a mostrar esta parte de acá, ¿sí? Es la que va acá en la transmisión. Y esta de acá va adentro en la columna del volante, ¿sí? Y ves que es lo mismo, esta simplemente es una goma y simplemente hay que, no hay que atornillarlo ni nada, sino que ya entra presión, ¿sí? Aquí, allá adentro entra presión y aquí afuera entra presión también. Simplemente es una goma que aquí lo sostiene. Ahora quiero mostrarles el número de la parte, ¿sí? Acá está. 0513-3190AB. Ok, lo primero que quieren hacer es sacar esto hacia arriba, ¿sí? Con un destornillador de pala. Ahora, acá va a tener dos tableticas plásticas que hay que presionarlas hacia adentro y él sale hacia atrás. Déjame mostrar. Lo que tienen es que presionarlas hacia adentro y empujarlo hacia atrás, ¿sí? Empujan. Presionan y empujan hacia atrás y allí sale. Este plástico que está acá va a estar en el firewall del carro. Allí lo que tienen es que sacarlo porque esto va a salir hacia este lado, ¿sí? Hacia el lado del motor. Ahora vamos a mostrarle en el lado de adentro. Vamos a tener lo mismo, ¿ves? Dos tabletitas, hay que empujarlas hacia adentro y alar. Ok, para tener acceso deben sacar primero dos tornillos de estría o Phillips que van uno acá abajo y otro acá, y entonces pueden sacar esta tapa. Lo que lleva son unos clips. Después de que sacan los dos tornillos van uno acá, allá abajo. Luego este es el airbag y el airbag lleva cuatro tornillos de 10 milímetros. De estos tornillos de 10 minutos, lleva uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Y no tienen que sacarlo por completo, pueden dejarlo acá siguiendo. Y después de que lo tienen acá, entonces pueden ver el cable de cambios va a estar aquí. Es este de acá, ¿sí? Acá. Simplemente, acá están las tabletitas plásticas, lo sacan a presión, meten el nuevo y eso es todo, amigos. Ok, amigos, eso es todo por este video. Gracias por verlo. Recuerden suscribirse al canal y si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de este trabajo, pueden dejarlo en la caja de comentarios allá abajo. Gracias y nos vemos la próxima.